Bueno, buenos días a todos. Lo primero, sabéis que esta charla está un poco dentro del programa de Adopta un Huerto de este año, que es un programa que llevamos haciendo en el pueblo desde el año pasado. Este año le hemos dado un poco la vuelta a la temática de los huertos, no solo aprendemos a cultivar, sino que lo queremos orientar también a intentar concienciar a la gente de la importancia de la comida sana y de calidad. Y bueno, por eso hemos contado con Gabriel, para que nos hable de alimentación y salud. Muchos ya lo conoceréis, viene de Aguilar de Campo. Bueno, sigue presentándote tú, lo vas a hacer bastante mejor que yo. En realidad, para hablar de alguien es mejor los de fuera, porque los de fuera te ven y yo no me veo. Los de fuera son capaces de ver, yo te veo a ti y cambia a mí. Y si me veo en el espejo, veo mi reflejo. Por eso los que mejor pueden hablar de uno son los que ven, porque le ven en su totalidad. Por eso prefiero que habléis vosotros. Tengo aquí amigos conocidos y hablar de uno es mejor, por sus obras los conoceréis. Sí, bueno, pues Gabriel es médico, entre otras cosas, ¿no? Porque creo que también es abogado. Y bueno, un poco especializado en acupuntura, en medicina oriental, homeopatía, ayurveda, homeopatía, osteopatía, flores de Bach y cirugía. Bueno, entonces alguna combinación de, digamos, que los cinco medicinas. Lo que es la medicina oriental, la medicina que estoy en la facultad de medicina, la naturopatía, que es curarse con los elementos naturales, la acupuntura, que es la medicina oriental, la ayurveda, que también aprovecha la natural. Bach fue un médico inglés que aprovechaba las fuerzas de las plantas para curarse, para organizarse. La osteopatía, que es organizar todas las estructuras del organismo. La homeopatía, que es curar con los propios homeopatos, con lo que origina la enfermedad, y toda esa energía. Combinando cada uno de los elementos, y después, bueno, todo esto estoy dando derecho, como la gran relación que existe entre justicia y salud, injusticia y enfermedad. Por eso está todo interrelacionado. Después, pues soy aficionado a la vida, a todo. Tengo mi huerto, las abejas, están ellas libres, ¿sí? Las abejas. Si no hubiera estado aquí, estaría con ellas. De vez en cuando me hacía con una caricia y me pica alguna. Hasta que acababan conociendo. Me dicen, si es que tú eres... Sí, pero después nos quitas un poquito de miel. Bueno, hacemos una interacción. Nos ayudamos mutuamente. Y bueno, pues soy enamorado de la vida. Bienvenido, y como te has presentado tan bien ya, te dejo. Me invitaron. Es un placer estar hoy este sábado con todos. Somos parte de este maravilloso universo. Universo significa uno versus contra sí mismo. Es curioso, ¿verdad? Universo es eso. Si nos pregunta cualquiera, un deseo, pediendo un deseo, que os doy un concedo un deseo. ¿Qué deseo me pediríais? Salud. Salud. Todos pedimos salud. Salud. Buenos días. Salud. ¿Y qué es la salud? La ausencia de enfermedad. La salud es la armonía con el universo, de este universo del cual formamos parte. Y para que estemos bien, que eso es la salud, estar bien, estarse bien, se requiere que todos los elementos que forman el universo estemos en armonía. Y cuando esta armonía se altera, se produce una desarmonía, se produce el sufrimiento. ¿Qué se requiere para estar sano y fuerte? Una alimentación sana. ¿De qué nos alimentamos? Bueno, lo principal. Constantemente nos estamos alimentando del aire. Si no tenemos el aire, todos los elementos que tiene el aire, si no nos alimentamos de ellos, nos paramos, dejamos de respirar durante unos minutos y nos vamos. Primer alimento, fundamental, el aire. ¿Qué tiene el aire? El oxígeno y el CO2. Cuando hiperventilamos, se produce una carencia de oxígeno e hiperventilamos por un estado de ansiedad, de miedos. Cuando respiramos por la boca, estamos hiperventilando. Se nos reseca la palabra, lo que es la laringe, la faringe, e incluso los pulmones. Y las cantidades de oxígeno que llegan a nuestro organismo, a nuestras células, son menores que cuando respiramos por la nariz. La mayoría de las personas respiramos mal.
Luego comenzamos alimentándonos mal. Y es una alimentación constante, las 24 horas de cada día. Cuando respiramos, cuando hablamos, tendemos a coger el aire por la boca. Y si respiramos por la boca, hiperventilamos. Y algo curioso, que yo he caído en la cuenta últimamente, que para tener unos niveles buenos de oxígeno en la sangre, hay que tener unos niveles óptimos de CO2. La presión de CO2 en la sangre tiene que ser de 6,5%. Si es menor, se produce una disparidad, una menor afinidad por el oxígeno y se reduce el oxígeno intracelular. Esas corrientes del CO2, ojo, como haya menos CO2 en la atmósfera, en el aire, nosotros lo alteramos. Si hay exceso, también. Tiene que haber un equilibrio de CO2. ¿Cómo tenemos que conseguir ese equilibrio de CO2 en nosotros? Porque lo de fuera es muy difícil controlarlo nosotros a nivel personal. Lo importante es saber utilizarlo a nivel personal. Lo otro le corresponde a otros, que también podemos intervenir mediante nuestro comportamiento y nuestras actitudes, nuestras formas de ser. ¿Cómo regulamos nuestra respiración? Respirando suave, despacio y como hace un bebé. ¿Os fijáis cómo respira un bebé? No se le oye respirar. La respiración no tiene que oírse. La respiración se siente. Es el espíritu que nos llega y penetra a través del aire. Y lo que nos aporta el aire, nos aporta oxígeno, más nitrógeno, más o menos 84 elementos que forman principalmente nuestro organismo. Podríamos incluso llegar a vivir solamente con el aire y el sol. Y nada más. Hay un científico ya conocido donde prácticamente vive del aire y del sol. A mí me gusta alimentarme con otros alimentos porque a mí me gusta disfrutar de ellos. No obstante, podríamos llegar a vivir únicamente con el aire y el sol. Del aire somos capaces de utilizar todos los organismos a través de sistemas, pero bueno, hay que disfrutar de los otros elementos que nos produce el universo, o que forma parte del universo. El aire tiene, la mayoría del aire es nitrógeno, y el oxígeno simplemente es el 20%. El resto son pequeñas partículas en proporciones muy pequeñitas. ¿Cómo respirar? Suave, despacio, importante. Conviene hacer, haríamos en estado natural, pequeñas pausas en la respiración, como hacen los bebés. Y en cuanto empiezan los miedos y la ansiedad, nos comenzamos a respirar más deprisa. Y porque respiremos más deprisa, por esos miedos y esa angustia, no nos oxigenamos. Un ejercicio muy sencillo para que todos aprendamos a respirar. Respirar siempre por la nariz, suave, despacio y profundo. Y aprender a hacer por las mañanas unas breves pausas durante 15 o 20 segundos, taparnos la nariz o simplemente no respirar, aguantar la respiración y después continuar respirando siempre por la nariz. En función de la largura de la pausa, mejor están nuestros niveles de oxígeno y de CO2 en la sangre. Lo ideal sería que llegásemos a aguantar la respiración entre 30 y 60 segundos. Si lo vais haciendo y ejercitando, llegaréis a acostumbraros a hacerlo. Simplemente, tenéis el rodante o siempre lo que aguantéis. Se pone la mano en la nariz y se está 15 segundos lo que se aguante sin respirar, sin forzar. Y de esa forma os vais habituando a que el centro de la respiración que tenemos en el cerebro se vaya de nuevo armonizando, porque debido a las ansiedades, a las prisas, a las angustias, a los miedos, está descontrolado. Hasta yo tengo que hacerlo para volver a armonizarlo. Otra forma es, la mayoría de las personas que estamos aquí respiramos por la noche por la boca. De hecho, cuando nos despertamos tenemos la boca seca, amarga y pastosa. Cuando nos despertamos así, significa que no hemos respirado bien. El descanso no ha sido bueno, incluso el propio organismo utiliza mecanismos de apnea, paradas respiratorias, que muchos lo están indicando que es un problema. Le están poniendo una máquina para respirar.
lo están haciendo desde fuera, cuando nosotros lo podemos regular. Muy sencillito. Cuando la acostemos, ponemos una pila de espadrapo en la boca. ¡Qué miedo! ¡Me voy a ahogar! Os aseguro que no nos ahogamos. Yo he comenzado a hacerlo. Mi hija, que tiene 7 años, casi 8, lo hace conmigo. Papá, pon un espadrapo. Y al principio, cuando estaba investigándolo, me despertaba de vez en cuando y la observaba. Y veía que respiraba perfectamente. Que se encontraba muy bien. Y que incluso se despertaba antes porque había recuperado antes. Se había descansado mucho antes. Seguí haciéndolo y después dejé de ponerle el espadrapo. Y me dice algunos días, papá, ¿no me pones el espadrapo? Curioso, tapando la boca para dormir, nuestro centro, pues la respiración, vuelve a recuperar su memoria de regular la respiración. Y haciéndolo así, es más difícil que se cojan catarros, que no le saquemos la garganta, la laringe, la faringe, que nuestro organismo esté más sano y más fuerte. Porque cuando el organismo entra en déficit de oxígeno, aumenta la acidez, se reduce el pH. Y tenemos que tener unos niveles de acidez en el organismo. Al entrar en hiperacidez, aparecen dolores hasta en el carné de identidad, en todo el cuerpo. La fibromialgia, una de las cosas principales es la ansiedad, hiperventilación, mala oxigenación, dormir mal, aunque se duerma, no se descansa, se pasan horas en la cama y no recuperas. Y te he dormido, no has dormido. Simplemente has estado. Y como no duermo, nos ponemos nerviosos, nos tomamos la pastillita para dormir. Lo que hace es decir, he dormido, al menos he dormido y no he recuperado. Y cronificamos las situaciones. Por eso, primer alimento, el aire. El aire que está ahí y que es respiración suave, despacio y profunda, respiraciones de vez en cuando hacer para acostumbrarse, ligeras a pequeñas apneas, o sea, no respirar, tapa la nariz, y por la noche un espadrapo en la boca. Siguiente alimento, del que estamos hecho casi todo, agua, H2O. El agua. Este año sequía, corresponde sequía según los ciclos de la naturaleza, según los orientales lo decían ya hace 5.000 años, el agua. El agua forma parte, es tan sabido que ahí está, el agua. Como el agua no destilada, el agua tiene también 84 elementos en diferentes proporciones, los mismos que el aire. Los que varían son las proporciones, porque el agua no es simplemente hidrógeno y oxígeno. Lleva 84 elementos, como la sal marina, el agua del mar. La sal marina, la sal que se recoge también es sal marina que se ha evaporado el agua. La arcilla. La arcilla también recoge los 84 elementos. Lo que varía son las proporciones. Según las proporciones que haya, nos dará un elemento. Como el aire, un elemento. Diluido como es el agua, un elemento como o múltiples elementos como la sal, las arcillas. Los 84 elementos que tiene nuestro cuerpo. El agua destilada es simplemente hidrógeno y oxígeno. Si yo tomo simplemente agua destilada, se produce desmineralización. Los que hemos crecido en los pueblos, en un pueblo, observábamos cómo las vacas, cuando iban a beber, se metían dentro de la charca. ¿Y para qué tienen que revolver el agua? Pues revuelven el agua porque es la forma de tomar la arcilla que existe, no solamente que sea el agua cristalina. Toman agua arcillosa porque les está remineralizando. Beber, ¿cuánto beber? Hay un punto, hay un centro en el cerebro que es el punto de la sed. Según la necesidad de agua, así nos va a pedir. Si uno suda mucho, hace trabajo de mucho esfuerzo, se va a requerir más cantidad de agua. Por tanto, el centro de la sed te dice, bebe o no bebe. Por eso de beber 2 litros, 3 litros, no. Cada uno tiene su propio centro regulador. Como si voy con el coche a 150 y me dice